de YouTube, saludos a su amigo Roberto Serrano. En esta ocasión dejando los tutoriales de la canción de Pero Mientras Cabía de un Trono de México. Una canción sencilla, les voy a enseñar los pasos para que los que deseen tocarlo, ¿verdad? Pues apóyenme ahí con un like en mis videos y no se les olvide suscribirse a mi canal para seguir viendo más videos de serie de tutoriales que he comenzado. Y pues compartiéndolos lo poco que esté en esto de la música y pues disculpen los errores por ahí, si los hay, ¿verdad? Vamos a comenzar rápidamente. Mónica, corre ser Mónica, la canción está en la tonalidad de sol, se va a comenzar rápidamente acá. Sí, notaron que ahí empezamos con segundas, de segundas nos vimos a unas sextas ahí en re mayor. La razón por la que recalco esto es porque he visto muchos que tocan la canción y solo usan segundas. Y ahí cuando la usan segundas y la canción está realmente en un adorno de sextas, se escucha como variedad de canción, no escucha que estás imitando a la canción. Pero hay que tener un poco de oído en sacar estas notas, ya que es muy importante cuando tratas de imitar una canción, ya que la tratamos de sacar exactamente a como está hecha. Y aquí notan la diferencia, empecemos en segundas, ahora vamos a hacer como está la canción original, ahí notamos la diferencia, ¿ves? No escucha a veces, pero sí la hay diferencia en segundas. Bueno, continuamos de ahí, vamos a hacer el primer adorno, que es un strings en mi menor. Volvemos al strings nuevamente. Ahora ya no vamos a la armónica, sino vamos a quedarnos ahí. Vamos a pasar de do a la menor. Regresamos con la armónica. Después de hacer este adorno, vamos a hacer este. Primeras y este. Nos indica que vamos a pasar una sexta, a una tercera. Vamos a hacer el siguiente adorno en sol. Y vamos ahora a hacer esto. Después de hacer eso, vamos a repetir ese mismo adorno acorde por tres veces consecutivas hasta llegar a una armónica. Vamos a encontrarnos con un sol séptimo. ¿Entendieron? Y ya hacemos el acompañamiento. Do, re y sol, con una armónica. Ahora vamos a hacer, recuerdan que esto hicimos en la principio, en primera, vamos a hacerlo en sextas ahora. Llegamos a la parte intermedia, vamos a hacer el último requinto acá. Y
escuchamos la armónica al principio. Y prácticamente de ahí, una vez llegando ahí, a los demás acordes se repiten tal como al principio, pues aquí ya nos toca un poco para ver. Whoa!